curiosidad animal. Annonay, Francia, 1782. ¿Y quién no ha querido alguna vez volar? Sí, así simplemente abrir los brazos y volar. Pues esta es la historia de dos hermanos que querían volar, pero vivían en una época en que no habían helicópteros, ni aviones, ni aeroplanos, ni... Y como tenían tantas ganas de volar, se dedicaron a experimentar. Oye, ¿por qué crees que las nubes no se caen? Porque son blancas y se ven bien contra el azul. No, en serio, en serio. ¿Quisieras volar como una nube? Si hay algo que de verdad quiero es volar, tú lo sabes. Podríamos. Si tan solo supiéramos por qué las nubes se sostienen en el cielo, tal vez seríamos los primeros hombres en volar. ¿Te imaginas? Uy, podríamos amarrarnos a una nube y volar. Sí. A ver. Mira. Ay. No veo, no veo. Yo quiero ver. ¡Quieto, Benji! Tú estás aquí para sostenernos. Y nosotros te contamos lo que vemos, ¡cuac! ¡Ay, deja de moverte! ¡Deja de moverte que no vemos! ¡Quieto! Está bien, pero me cuentan lo que vean. ¡Ay! Ahora mismo están terminando de preparar un objeto punzante. ¡Ay, Dios! ¡Se han vuelto unos criminales! ¡Qué miedo! ¿Lo ves? Entre más grandes sean las alas, mayores son las posibilidades de volar. ¿Quieres decir que podremos volar sobre un pájaro de papel? No, creo que no. La humanidad lleva probando desde hace siglos. Listo. ¿Será que sí resiste? Ay, que sí. Siempre hay una primera vez. Mira, muchos ya han probado y no les ha ido bien. Después no digas que no te lo advertí. Ay, no me importa, voy a probar. A ver. Oh, un poco alto. A la una, a las dos y... ¡Ah! ¡Mira! ¡Estoy volando! Se lo advertí. ¡Auch! ¡Cuidado! Ay, mira, no lo hagas. Lo que tenemos es que investigar. ¡Ay, déjame! Con unas alas más grandes tiene que funcionar. ¡Tiene que funcionar! Bueno, después no digas que no te lo advertí nuevamente. A ver, ahí voy. ¡Ahí viene otra vez! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Ahí viene otra vez! ¡Cuidado! Oye, es cierto, tenías razón. Sí, yo te lo dije. Si solo tuviéramos dinero para investigar. ¡Pidámosle ayuda al rey! ¡Y muy pronto estaremos en el cielo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es por eso que se están comportando tan raro! ¿Por qué? ¡Se han vuelto locos! ¿Y a nosotros qué nos importa? ¡Cuac! Si quieren puede volverse locos, cantar y bailar sobre las mesas. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa?
Pues resulta que cuando los hombres pierden la cabeza, hacen cosas que nunca antes habían hecho. ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, comerse a los animales que han criado. ¿Qué va? Eso nunca lo harán. Eso espero, cuac. Lo haremos. ¿Qué garantía tengo? La misma que le da el agua cuando le quita la sed. Ninguna. Lo haremos, le repito. Si contamos con los recursos para nuestra investigación, encontraremos la forma de volar. Estamos más cerca de lo que usted cree. ¿Qué tan cerca? ¿Cómo? ¿Qué tan cerca están del descubrimiento? Tanto que muy pronto estaremos en las nubes. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué digo que bueno? ¿Bueno? ¿Bueno qué? ¿Cómo? No alcanzo a oír. ¡Un momento de silencio, por favor! ¡Silencio! Ay, muchas gracias. Le digo que bueno. ¿Qué bueno qué? Que voy a interceder ante el rey para que les dé recursos, pero necesito hacer una prueba antes. ¿De veras lo hará? Con una condición. Ay, claro, tenía que poner una condición. Por algo es un conde, conde, condición. ¿Cuál? Si consiguen que una persona se eleve en el aire como un pájaro, esa persona quiero ser yo. Si no consiguen elevar a nadie al cielo, la fábrica de papeles será mía. No, pero es que no entiendo. Es perfecto. Mira este diseño. No me gusta. Ay, no. Son muchas preguntas y pocas respuestas, hermano Esteban Jacobo. Es cierto, hermano José Miguel. Son demasiadas. ¿Sí ven? Están locos como unas cabras. Se llaman por sus nombres completos. ¿Y por qué locos como cabras? Pues porque nunca nadie ha dicho loco como un pato, cuac. No, pero sí han dicho valiente como un gallo. ¡Es mentira! Te lo acabas de inventar. Yo no soy cobarde. Toma. Bueno, silencio, cuac. Que no entendemos lo que dicen. Por ejemplo, ¿por qué no se caen las nubes? Ni las grandes ni las chiquitas. ¿Y por qué las aves ascienden en el aire sin mover una sola vez sus alas? Esa es buena idea, hermano Esteban Jacobo. ¿Cuál, hermano José Miguel? Mirar a nuestras propias aves. Es posible que podamos descubrir algo. Atrapar a un ave no es tan fácil. José Miguel se dispuso a atrapar a una de sus aves y no le costó mucho trabajo encontrarla. No pueden estar muy lejos. ¿Estará bueno el clima? ¡Cuac, cuac! No estaban muy lejos. Ven, mi querido Leo. Vamos, patico, vamos, vamos. ¿Alguien toca, José Miguel? ¡Es el cartero! ¡Es Luis el cartero! ¡Qué gusto verte! Igualmente. ¿Cómo van las cosas? Por ahí andan diciendo que ustedes están locos. ¿Que tú y yo estamos locos? ¿Y quién dice eso? Bah, no importa. Sé que no es cierto. Aquí les traigo el libro que me encargaron. ¡Ay! Las diferentes clases de aire. Por fin, José Miguel. Aquí está lo que necesitamos. ¿Es verdad que se comprometieron a inventar un aparato volador para el conde? Estamos muy cerca del secreto. Además, si no lo hacemos, estamos arruinados. Luis, quédate a comer con nosotros. Ah, no sé. Es que tengo tanto que hacer. La vida de un cartero es tan repartida. Hay pato en salsa de oriente.
Sí. ¿En salsa de oriente? Ajá. Sí. Ay, entonces sí tengo tiempo. ¡Qué pato más sabroso! No quería molestarlos, pero todas estas cuentas son para ustedes. ¿Todas? De los prestamistas, también de los prestamistas, de los prestamistas. Parece que tienen buenas relaciones con la banca. Debemos hasta el cogote si no conseguimos salir volando. La verdad es que van a tener que salir corriendo. ¿2500? ¿Qué? ¡Al fuego! Uy, ¿qué haces? ¿Qué más da? Si no podemos pagarle, que por lo menos sirva para calentarnos. Eso es buena idea. Si ustedes lo creen, echemos ese también. A su descubrimiento y emocionados por ver que el papel volaba sobre el fuego, esa noche se dedicaron a celebrar. Y a la mañana siguiente... Uy, toca limpiar un poco también. Sí, yo voy a barrer por allá. Listo. José Miguel, dejaste al pobre Leo encerrado en esta bolsa. Ay, es verdad. Qué pena. Leo, te agradezco tu paciencia. A ver, vuela. Ave de corto vuelo. No como nosotros. ¿Hace daño? No, jamás. El humo hace que mis pensamientos vuelen, que se despeguen mis pies de la tierra, que alcance las nubes benditas de la adivinación. ¡Los gitanos! ¡Llegaron los gitanos! ¡Llegaron los gitanos! ¡Cielos! ¡Si era cierto lo que decía mi mamá! ¡El fuego! ¡Es el fuego! ¡Magia! ¡Es magia! ¡Vuela, vuela! ¡Eureka! ¡Qué bien! Veamos cómo funciona esta tela. Bien. Estamos... muy cerca. ¡Uy! ¡Muy pronto volaremos! Si conseguimos fabricar un material que resista lo suficiente como para... ¡Ah!
para resistir el fuego sin quemarse. Cielos, José Miguel, creo que deberíamos pedir más plazo. No podemos. Los prestamistas nos ahorcarían. El conde nos sepultaría. No terminaríamos. Tenemos que seguir. Los hermanos solo sabían una cosa. Tenían que encerrar el fuego para que éste hiciera volar el globo. Pero esto no era tan sencillo. Los materiales debían ser especiales y no era fácil construirlos. Además, el plazo que habían acordado con el conde se acercaba. Este material tiene que servir. ¿Crees que lo logremos? Es una tela recubierta con brea. Esta vez sí debe resistir. Pero no podremos probarlo antes para estar seguros. Tienes razón. ¿Y qué tal que no funcione? ¿Que el humo no sea el que hace que las bolsas floten en el aire? En el libro de las clases de aires explican que no es exactamente el humo, sino el aire caliente el que lo hace volar. Eso espero. Este es el aparato que nos llevará al cielo. Es hermoso, ligero y fuerte al mismo tiempo. Y espera que lo hagamos volar frente a los invitados del rey. Creo que aquí estará bien. Es verdad. Vamos a comer, tengo mucha hambre. Uy, sí, yo también tengo hambre. ¿Qué tal unas papitas, Alfredo? Tengo mucho frío. Yo también. ¿Para qué voy a decir lo mismo? No se puede ser tan aburrido. ¡Pac! Lo que no entiendo es por qué no usamos esa cesta que está allá. Si nos cubrimos con un poco de paja, nos apretamos un poquito, creo que vamos a estar muy bien. No puede ser. Esa cesta no estaba aquí cuando entramos. Es una trampa. Siempre tan cobarde y tan chillón. Vamos, Leo. ¿Qué importa si estaba o no estaba? Cierto, Benji. ¡Pah! Vamos. Esperen, esperen. No me dejen aquí solito. Un momento, esperen. Esperamos buen tiempo y a los invitados. Si esta prueba funciona, la siguiente será para que yo vuele. Espero que no me decepcionen. He tenido bastantes problemas deteniendo a los prestamistas. ¡Ya están aquí! ¡Ahí vienen! ¡Llegaron! Su majestad. Bienvenido. ¿Y cómo se supone que esto sostenga a alguien en el aire? ¿Cogido de los dientes? ¡La canastilla! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Vamos, coge la de allá.
¡Santas nubes flotantes! ¿Cómo pesa? No recuerdo que pesara tanto. Deben ser los nervios que nos hacen débiles. Seguramente. Mejor nos apuramos. No los dejemos solos mucho tiempo. ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Cómo pesa! ¡Esto pesa mucho! ¡Átala bien fuerte! Soltemos las amarras, este aparato maravilloso debe emprender el vuelo. ¿Y si esta esfera? Globo, su majestad, del latín globus, que quiere decir lo mismo que usted ha dicho. Bueno, si este globo se eleva en el aire, ¿cuándo volverá a caer? Ni muy tarde. El vuelo durará tanto como sea necesario, su majestad. Es decir, que aún no lo sabe. Es cierto, su majestad. Si no soltamos pronto el globo, es posible que vuele con el pedazo de tierra donde todos estamos parados. El momento ha llegado. Así es. Solo siento que nuestros animales no estén aquí para compartir con nosotros este momento tan importante. Muy pronto, señoras y señores, verán lo que nunca antes ser humano alguno haya contemplado. La primera máquina voladora. Con este invento, estamos seguros de cambiar la historia de la humanidad. Verdaderamente fascinante. Aunque hubiera sido interesante que en la canastilla hubiera algún tipo de pasajero. Como yo, por ejemplo. Lo hay, su majestad. ¿Cómo? Sí, si miran con atención, podrán ver el pico de un gallo, el pico de un pato y la cabeza de una cabra por la barquilla. Es cierto. Hermanos Montgolfier, apoyaré sin duda su investigación. Gracias, su majestad. Gracias, su majestad. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, atentos, atentos. Tenemos que rescatar a nuestros animales. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, sí, vamos, vamos, vamos por ahí, vamos! Finalmente, los hermanos Montgolfier pasaron a la historia como los inventores del maravilloso globo. Y así pudieron cumplir con su deseo, ¡volar! Aunque en principio haya sido un pato, un gallo y una cabra quienes lo hayan hecho.